afile su mente para que conteste. Ready your body, mind and soul. Prepare su cuerpo, mente y alma. Amén. Gloria a Dios. Está bien, papi, acabo no vas a estar de espaldas, no te preocupes. Anyways, de cualquier forma, está bien. Anyways. 2 weeks ago. Hace 15 días. Yeah. En español, okay. Bueno, se lo traduzco más como él lo dijo. Hace 2 semanas. We were studying very specific things of the priesthood. Estuvimos estudiando acerca de unas ropas muy cosas específicas del sacerdote. Amén. The priesthood. El sacerdote. Had to eat bread. Tenía que comer pan. Amén. This bread. Este pan. Was unleavened. Era sin levadura. Which meant. Que eso significa. That it was. Emet. Emet. It was the bread of truth. Es el pan de verdad. Amén. Which means. Stability, certainty, trustworthiness, faithfulness, right and true. And slowly, palabra por palabra, por favor, brother, porque stability, estabilidad, certainty, seguridad, trustworthiness, credibilidad, faithful, confiabilidad, right and true. Que recto y verdadero. Correcto y verdadero. Recto o correcto en español tienen lo mismo. Es la numeración 57571. Dice estabilidad, ciertamente verdad, confiabilidad, de veras, fidelidad, firme, rectamente, seguridad, seguro, verdad y verdadero. También viene de una raíz que no creo que vayamos a esa, pero es de la raíz de Amán. No vamos a ayudar. No. Gloria a Dios. No. This was the name of God, or the name of Jesus. Este es el nombre de Jesús. Amén. The name of Jesus. El nombre is de Jesús. The bread of truth. Es el pan de verdad. Amén. What's the bread of truth? ¿Quién es el pan de verdad? ¡Jesucristo! ¡Louder! ¡Más recio! ¡Jesucristo! ¡Louder! ¡Jesucristo! ¡Gloria a God! ¡Gloria a Dios! ¡Jesus is the bread of truth! ¡That is Cristo es el pan de la verdad! ¡Amén! Along with that, the priesthood of the Old Testament. Con todo y esto, el sacerdote en el Antiguo Testamento were not allowed to drink any alcoholic drinks. No le era permitido tomar ninguna bebida alcohólica. Amén. Neither any strong drinks like cider. Tampoco nada fuerte como la sidra. They were not allowed. They were forbidden to drink of it. Le era prohibido. The reason for this was because they have separated themselves from the world. La razón para esto era porque ellos se habían separado para Dios. Amén. And they followed God. Y ellos seguían a Dios. Another group of people. Otro grupo de gente that were forbidden of que también drinking. Era prohibido to drink. Beber. Was the Nazarites. Eran los Nazareos. The Nazarites were a group of people. Era un grupo de gente that were specifically chosen by God. Que fueron escogidos por Dios to be apart from the world. Para ser apartados del mundo. They were judges. Yes. Ellos eran jueces. Prophets. Profetas. Priests. Sacerdotes. And kings. Y reyes. Amen.
These Nazarites, esos nazareos, had a symbol of a crown on their head. Un símbolo de corona sobre su cabeza. Their hair was a symbol of a crown. El cabello era el símbolo de la corona. Amén. They were not allowed to cut it. No les era permitido cortárselo el cabello. Neither the prophets could drink. Tampoco el profeta le permitía beber. Aleluya. Because he was apart, or she was apart from the world. Porque él o ella era parte del Nazareato. Now, many people nowadays think that it's okay to drink. Ahora, en nuestra actualidad, mucha gente que piensa que está bien beber. That Christians, Christians are allowed to drink. Que a los cristianos les es permitido beber. This is false. Pero esto es falso. Because Jesus, in his own words, porque Jesús en sus propias palabras, came to make us kings and priests. Porque Jesús mismo vino a ser los reyes y sacerdotes. Amén. Kings and priests. Reyes y sacerdotes. Amén. The priests were the ones not allowed to drink, right? El sacerdote era uno de los que no le era permitido beber, ¿verdad? Aleluya. So that means we're not allowed to drink at all. Entonces, eso significa que no se les permite beber. No se nos permite porque Jesús vino a hacernos reyes sacerdotes. Sacerdotes. But wait. Pero espérate. You may ask. There are verses in the Bible. Hay versiones en la Biblia that say que dice, it's okay to drink, que está bien beber, a drunkard, pero no llegar a ser un borracho. Amen. Un borrachazo. It Amen. Even says that drunkards, not drinkers, drunkards are the ones who won't enter the kingdom of heaven. Y también dice la escritura en esas Biblias de que los borrachos no heredarán al reino de los cielos. Amen. Now, this is true. It's actually not a sin for them to drink. Esto es verdad, pero no es que sea pecado beber. For them, those outside of the world, para outside in the world, para aquellos que están afuera, los que no conocen a Cristo en el mundo, se le dice en la iglesia. Because we are apart from the earth, porque we are souls. Somos parte aquí en la tierra. We are representation. Y somos una representación. An example. Un ejemplo de representación. But the ones out there drinking. Pero aquellos que están afuera tomando. It's not a sin for them to drink, but para it ellos, be a sin to no, be no les es pecado. Because the Bible doesn't specifically say that it's a sin, but it does prohibit the priests or us church members from drinking. Porque la Biblia dice de que beber no especifica que beber sea pecado, pero aquellos que estamos en la iglesia les es prohibido. So it doesn't matter if it's not specifically mentioned as a sin, we're still prohibited. No que específicamente, si no lo dice ahí y lo especifica de que sea pecado, es que esté prohibido. Because it is specified. Porque ahí no lo especifica. That priests, pero el sacerdote, are not allowed. O los sacerdotes no les era permitido. And what are we? ¿Y qué somos los que estamos en la iglesia? Sacerdotes. Kings and priests. Reyes y sacerdotes. Amén. Glory to God. Gloria a Dios. Now let's move on to a different set of rules that the priesthood, or this time, the people have to follow.
Vamos a movernos a otras reglas que el sumo sacerdote tenía que seguir, o la gente que sigue a Cristo. Let me tell you this. Déjame les digo esto. There are things that all have to do. Cosas que todos tenemos que hacer. Things like fasting on the Sabbath. Cosas como el ayunar el sábado. Ya se volvió sabatista. On the Sabbath. El sábado. Sabbath. Sabbat. No el sábado. Porque es lo mismo, papi. Traducido es. Traducido en buen español es sábado. Estás hablando hebreo. In the Sabbath, or what we call our day of church. En el día que llamamos el día para el Señor, o día de reunión, we are de congregarse. We are supposed, estamos supuestos, not we are, we can, we have to fast. No si puedes, sino que tienes que ayunar. No le digas eso a la iglesia, Víctor, porque se van a ir todos. No fue chistoso. No tiene nada de gracia eso, ¿eh? No me hizo gracia, Víctor. ¿No trajiste una aplicación para que la cambies? Dale, papi. It says in the Word of God. En la palabra de Dios dice. That we are supposed to fast on the day of Sabbath. Que tenemos en el día de reunión que tenemos que ayunar. Why? Because we must afflict our soul. ¿Por qué? Porque tenemos que afligir nuestro alma. Amén. Let's go read the Word of God. Vamos a leer las Escrituras. Let's go to Leviticus 16, verses 31 and 34. 16. Levítico 16. 16, ¿qué, perdón? 31 and 34. I would like my mother to read 31 and my aunt to read 34. Por favor, la mamá y la tía de este joven hombre que lean Levítico 16. 31, por favor, el 31. En el nombre de Jesús. Alexa, you will read 31 and I will read 34 in English. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Alexa. It shall be a Sabbath of rest unto you, and ye shall afflict your souls by a statute forever. And this shall be an everlasting statute unto you, to make an atonement for the children of Israel for all their sins once a year. And he did as the Lord commanded Moses. To afflict our soul on the Sabbath. Afligir nuestros almas en día de reunión. 31. It says that we must afflict our souls on the day of Sabbath. Afligir nuestras almas en día de reunión. How do you afflict your soul? ¿Cómo es? Te hago una pregunta. ¿Cómo es que afliges tu alma, hermano? Do you get it in a headlock and just punch it? ¿Agarras algo y la golpeas? Do you hit it with clubs? ¿La golpeas con madera? ¿Con madera? Or do you fast? O ayunando.
ayunando. Obviously, fasting. Obviamente, ayunando. Gracias, hermanos. Because it is stated that we must afflict our soul. Porque es un estatuto que tenemos que afligir nuestra alma. Una orden. Orden para siempre. It's an order forever. Es una orden para siempre. Amén. Does this mean we have to follow it? ¿Eso significa que tengo que seguirlo? Amén. No me asuste. Of course we do. Seguro que sí. I know it might be hard to give up those breakfast burritos, but you can't, you have to. Yo sé que es difícil y duro dejar esos deliciosos burritos de desayuno, pero tienes que. Amén. Let's go to Isaiah 58, verse 3, and I'd like Brother Manny to read that in Spanish. Isaiah 58, verse 3. Isaías 58:3. Let's go to the book of the great prophet Isaiah. Vamos a ir al libro del gran profeta Isaías. 58:3. Dice así: porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Alexa, read it. Yeah. Wherefore we have fasted, say they, and thou seest not. 58:3. Wherefore have we afflicted our soul, and thou takest no knowledge? Behold, in the day of your fast ye find pleasure and exact all your labor. Wherefore we fasted, say they. But we fasted. El día que ayunaste, pero ayuné. I didn't eat for 2 whole hours. No comí por 2 horas completas. Amen. That's good enough, right? ¿Es suficiente o no? I afflicted my soul, didn't I? Se afligí mi cuerpo por eso. And then afterwards, I went into a buffet and became a gluttonous. Y después de esto, entré al buffet. Hice parte del club. Amen. That's not afflicting your soul. Eso no es afligir tu alma. It says that we must fast. Dice que tenemos que ayunar, pero de verdad. A real fast is not one where you just fast for a couple hours for that time. Ayunar de verdad no es cuando ayunas por unas cuantas horas. Amen. I mean, like there's no tomorrow, which most of us does. Y después comer, después de esas 2 horas, como si fuera la última vez que fueras a comer. Amen. Which most of us do. Así como, así como todos nosotros lo hacemos. Amen. I'm guilty of being a gluttonous person. Soy culpable de ser la persona más glotona. Amén. Persona glotona. Amén. If there's one thing that my family knew of me, y hay una cosa que mi familia sabe de mí, is I knew how to eat. I knew how to eat. Que yo sé cómo recomer o comer constantemente. En buen español. When it came comer, to comer, comer, comer y no parar. When it came to a buffet, cuando venimos al buffet, it was really hard for me to be satisfied. Y es muy difícil para mí saber cuando estoy satisfecho. I kept eating and eating and eating. Puedo comer, 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 comer. Where's the fast? Entonces, ¿dónde está el ayuno? Where's the blessing from the fast? ¿Dónde está la bendición por ese ayuno? The blessing from the fasting was thrown into the garbage. La bendición por el ayuno es tomada, echada a la basura. Because you wasted all the time and energy
Porque desperdiciaste todo el tiempo y energía on deciding what pizza you want. En decidir cuál pizza querías. Amén. ¿O qué hamburguesa? Even when you're fasting, during the time when you're fasting, durante, incluso durante el tiempo que tú ayunas, you're thinking, piensas, what pizza am I going to have today? Ay, ¿qué pizza voy a pedir el día de hoy? Or maybe I could go to Chick-fil-A. Probablemente puedo ir a Chick-fil-A. Pero que no sea el domingo porque está cerrado. Amén. Just thinking constantly about food. Estás pensando durante ese ayuno lo que te vas a comer mañana. Constantemente piensas en comida. ¿A quién le estarán hablando ahí? And that, y eso, destroys the blessing. Destruye la bendición, hermano. Because when you're fasting, porque cuando tú estás ayunando, it's supposed to be giving up your mind, body, and soul. Está supuesto dar tu cuerpo, alma y espíritu en pensamiento hacia Dios. Amen. To God. And when you are fasting and all you're thinking is food, cuando estás ayunando y solo tu pensamiento lo lleva a la comida y solo piensas comida y tacos y tortas y hamburguesas y pizza, then you're not thinking about God. No estás pensando ni viendo a Dios. Amen. Let's go to Luke 18, verses 11 through 12. Vamos a ir a Lucas. ¿Lucas qué, perdón? 18. Lucas 18, verses 11 and 12. 11 y 12. Lucas 18. Lucas 18. I would like Sister Sylvia to read this, please. 18 verses 11 and 12. 11 y 12, por favor. Está leyendo mal en la Silvia. Lucas 19, 11. No. 18. 18. Soy yo el que está mal. Sorry. Adelante. Continue. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, dos diezmos de todo lo que gano. Thank you. The Pharisee stood and prayed thus with himself. God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even this publican. I fast twice in a week. I give tithes of all that I possess. That's a very prideful prayer. Es una oración muy altiva. Amen. Muy elocuente. But in verse 12, pero en el versículo 12, it says that he fasts. Dice que la ayuna. Does he? ¿Él lo haría? ¿Él lo hacía? Two times a week, yeah. Dos veces a la semana, sí. But is he really fasting? ¿Pero él de verdad estaba ayunando? Or is he just saying that he's fasting? ¿O solo decía que ayunaba? And while he's fasting, he's just thinking about himself being such a righteous person, as he said. ¿Cómo es que ayunaba y solo estaba pensando en sí mismo, de lo que él estaba haciendo y lo justo que él era? That's not fasting. Eso no es ayunar. Because fasting is giving up everything, your own pride even, amen, to glorify God.
Ayunar es darse completo, incluso tu privacidad, dársela a Dios. Amén. Lo más privado de ti. Your pride, I said. Oración. Pride. Vanidad. Vanidad. Even your pride is supposed to be given up. Aún tu humildad debe ser dada a Dios. All these things. Todas estas cosas. Point that fasting must be done correctly. Son para que pueda ser bien hecho el ayuno. Amén. Let's go to Numbers 29, verse 7. Vamos a ir. Número 29. 29. Número 29. 7. 7. I would like Pastor to read this, please. Número 29, 7. Por favor, hermana pastora, si lo puede leer. Números 29, 7. Por favor, la pastora de este joven hombre. ¿Qué llegaste, esposa? 29, 7. Dice: en el 10 de este mes, séptimo, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis. Amén. Alexa, read verse 7. Of this seventh month in a holy convocation, and ye shall afflict your souls, ye shall not do any work there. You shall not do any work. No hará ningún trabajo, ninguna obra. That means your body should not be as tired, right? ¿Eso significa que tu cuerpo no tiene que estar cansado? No. No. It means you don't do certain earthly labor. That means that you are not supposed to do certain earthly labors. Solo significa que no tienes que hacer algunas cosas terrenales. Amén. Now we can work. Ahora podemos trabajar. Amén. We are supposed to work on a Sabbath. ¿Estamos supuestos a trabajar el sábado? Sí. We are supposed to work. Estamos supuestos a trabajar. Amén. What are we supposed to work in on the Sabbath? Entonces, ¿en qué es lo que estamos supuestos a trabajar en día de reunión? Louder. Más recio, por favor. En el estudio de la palabra, en el ayuno, en la oración, ese es trabajo. All that is work. Study. Todo eso es trabajo, estudiar. Amén. Fast. Ayunar. Amén. Dance. Danzar. Sing. Amén. Praise. Orar. And read. Y leer. Y leer. All these things are work in the church. Todo eso son trabajos dentro de la iglesia. Amén. Fasting is one of the jobs that you must do, right? Ayunar es otro trabajo que tú y yo. Le estás diciendo a tu alma y a tu cuerpo to obey God. Obedecer a Dios. Amen. You're being humble. Ser humilde. Amen. You're exalting God while minimizing yourself. Exaltar a Dios y menguar tú. I know how this works. Yo in sé many cómo, forms. Yo sé cómo esto trabaja en muchas formas. Amen. Today. Al día de hoy, I went to this little exercise thing with the Marines. Fui al ejercicio con los marinos. Amén. I went without eating. Y fui sin comer, sin desayunar, sin probar nada las primeras horas de la mañana. And it was some of the
most difficult exercises I've ever done in my life. Y este fue uno de los ejercicios más duros y difíciles que he hecho en toda mi vida. And that's saying something. Y déjame te digo algo. Because I was afflicting my body. Porque estaba afligiendo mi cuerpo. Because in the Marines, they say, don't let your body control you. Porque los marinos dicen, porque los marinos dicen, no dejes que tu cuerpo te controle a ti, sino tú controla tu cuerpo. Amen. When you're doing exercise and you're running out of breath, cuando estás haciendo ejercicio y te quedas sin aliento, they say control your breathing. Te dicen controla tu aliento o tu respirar. Because you need your body to work for you, and not the other way around. Porque necesitas que tu cuerpo trabaje para ti y no al revés. Just as fasting, así como ayunar, is afflicting your soul. Ayunar es afligir tu alma. You are supposed to make your soul work for God and not God for your soul. Así necesitas hacer que tu alma trabaje para Dios y piense en Dios y no que Dios trabaje para ti. Aleluya. So one of those ways that you force your soul to obey the word of God, one of the ways that you force una de las formas que tú esfuerzas o forjas a tu cuerpo, a tu alma a obedecer to God, a Dios, is by fasting. Es ayunando. When you fast, cuando tú ayunas, you're putting your soul, tú pones tu alma, in chains, en cambios, en cadenas, las atas, and allowing it only to hear, y la sujeta solo a oír, see, ver, and speak, y the word of God. The word of God. La palabra de Dios. You're not allowing it to do anything else other than God. Y no le permitas o no está permitido hacer ninguna otra cosa más que solo las cosas de Dios. Just like when you're exercising, así como tú haces ejercicio, you're reflecting your body, tú estás afligiendo tu cuerpo, to obey, para obedecer. You're afflicting your body to only, para, tú afliges tu cuerpo solo para, to only eat right, para comer correctamente, to walk right, para caminar correctamente, to live right, para vivir rectamente. That is exercise. Eso es ejercicio. And fasting is a form of exercise for your soul. Y ayuno es una forma de ejercicio para tu alma. Amen. Because we're all couch potatoes when it comes to our souls. We're all couch potatoes when it comes to our souls. Las primeras palabras, couch potatoes. What is it? Los filo fuerte. Todo. Los flojos. Couch. Louder. Todos. Louder. When it comes to our souls, our souls are sitting in the couch. Nuestras almas están sentadas en el sillón. Just like our bodies are always así sitting como in the couch. Nuestros cuerpos están sentados literalmente en el sillón. Because our soul is attached to our body. Porque nuestra alma está metida en nuestro cuerpo. Gobernando el cuerpo. And therefore the soul will do everything that the body does. Entonces entendemos que nuestra alma hace todo lo que nuestro cuerpo hace. It's obeying the flesh. Es obedecer la carne. It's not obeying God. No es obedecer a Dios. Let's go to Exodus 30, verse 10. Éxodo 30, 10, por favor. I would like Pastor to read this, please.
Exodus 30, 10. Éxodo 30, 10. Génesis, hecho, segundo libro. Amén. Capítulo 30, verso 10. Amén. Do we all have it? Todos lo tenemos. Amén. Ready, go. Y sobre sus cuernos araron expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por nuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. And Aaron shall make an atonement upon the horns of it once in a year with the blood of the sin offering of atonement. Once in the year shall he make atonement upon it throughout your generations. It is the most holy unto the Lord. Only once. Only once they were supposed to do this. Solo una vez al año le era permitido hacer eso. Amén. Only with fasting, only once a week. ¿Y cómo es que el ayuno era una vez a la semana? Or they were ordered to only fast once a week. Más bien le fue ordenado que tenía que ordenar, que tenía que ayunar una vez a la semana. Amén. Pero it was an atonement. Era an atonement. Una orden. Expiación. Una expiación, perdón. It was an atonement for your sins. Era expiación por tus pecados. Por los pecados, perdón. Let me tell you a little story. Déjame tener una pequeña historia. Martin Lutero. Also known as the Great Reformer. Conocido como el Gran Reformador. Amen. When he was a Catholic monk. Cuando él fue un monje católico. He was petrified. He was petrified. Él fue asustado. Él se asustó. Él se preocupó. He was petrified of God. Se preocupó acerca de Dios. Acerca de Dios. He was so ashamed of his body. Él fue muy avergonzado de su ser. Of his sinful body. De su cuerpo pecaminoso. Many times when he was in his quarters, in his room. Muchas veces cuando él estaba en su cuarto. He would whip himself. Él afligía su alma. Amen. Su cuerpo. As an atonement. Como una expiación. He had the right idea. Él tenía la idea correcta. Afflict your body. Afligir su cuerpo. Not physically with a whip. Pero no físicamente con el látigo. Amén. But spiritually with fasting. Pero espiritualmente con ayuno. Amén. Because your body is supposed to be working for God. Porque tu cuerpo está supuesto a trabajar para Dios. Amén. And a body that is being damaged. Y el cuerpo que está dañado by the user, por el uso y el usador. Amén. It's a body that's not going to work for God. Es un cuerpo que no va a poder trabajar bien para Dios. Amén. And God doesn't accept that type of atonement. Y por eso es que Dios no acepta ese tipo de expiación. Amén. Because God ordered us to afflict our bodies and souls
through fasting. Porque Dios nos ordena afligir nuestro cuerpo y nuestra alma por medio del ayuno. Through spiritual methods. Por métodos espirituales. Not through physical or literal methods. No por métodos físicos o literales. Because God does not approve of self-harm. Porque Dios no aprueba el latigarse o lacerarse. Amén. Castigarse uno mismo. Amén. Now you're gonna ask, but what about the verses in the Bible that say to cut off your right hand if it sins against you? Y me vas a decir, ¿y qué con esos versículos bíblicos que hablan acerca de cortarse la mano? Well, it's saying to cut your hand away from the sin. Está diciendo de cortar tu mano, o sea, apartarla del pecado. Amen. It's not saying to literally do that. No habla de cortártela literalmente. It's saying to do it in the spiritual sense. Dice que lo hagas en el sentido espiritual. Amen. Cut off your right hand from the sin and corta sin will fall tu mano derecha del pecado. Amen. Close your eyes from the sin and your eyes will sin no more. Corta tus ojos del pecado y tus ojos no pecarán más. Amen. Close your mouth of the sin. Cierra tu boca para el pecado and sin will come out no more. Y el pecado no saldrá más de tu boca. Amén. It's the same with eating. Es lo mismo con comida. Con la comida. With eating. Con comer. Comer. Por eso nosotros le dicen es para cuando comes. Because when we eat, porque cuando comemos, we have our mouths open wide. Tenemos nuestra boca muy abierta, muy ampliamente. But when we're praising God, pero cuando alabamos a Dios, la tenemos cerrada. It is closed tight. Tan cerrada que está apretada. No la puedes abrir para sacar una aleluya, una gloria a Dios. Amén. That's why God says, fast. Por eso Dios worship me. Por eso Dios dice, ayuna en el día que vienes a reunirte, en el día que vienes a alabarme, no pienses en comida. Close your mouth to that. Cierra tu boca a esa comida. And open your spiritual mouth. Y abre tu boca espiritual. To shout the name of Jesus. Para gritar el nombre de Cristo, de Jesús. We're supposed to yell out the name. Entonces él con su nombre
salvación. God fills it with his bread of truth. Y Dios lo está llenando con su pan de vida, de verdad. He is filling it with the blood of Jesus. Él está llenando con la sangre de Cristo. Gloria a Dios. And with those two combined. Y juntos, así en combinación, you can cast out a thousand demons over. Podemos echar fuera mil demonios. Amén. And united. Y unidos. Amén. In fast. En ayuno. Amén. Imagine. Imagínate. How much power we would have against Satan. ¿Cuánto poder pudiésemos tener? Amén. We could cast out any demon around us. Podemos echar cualquier demonio alrededor de nosotros. If we're having trouble right now, si estuviéramos en problemas ahorita mismo, imagine when we're fasting. Imagine when we're fasting. Imagínate cuando ayunas. We will have the power and the ability to free this area from demons. Tenemos el poder y la habilidad para echar fuera cualquier demonio que está aquí en los aires. And you'll be able to be liberated of your demons. And you'll be able to be liberated of your demons. Y eres supuesto a ser liberado aún de los demonios que te siguen o te opresionan o que están dentro de ti. Because you're telling them. Porque tú les estás diciendo a ellos. This body belongs to God. Este cuerpo le pertenece a Dios. Not to you. No a ti. Not to me. No a mí. Not to this world. No a este mundo. It belongs to God and God alone. Es lo otro. It belongs to God and God alone. Le pertenece a Dios porque Dios lo compró. Glory to God. Gloria a Dios. Imagine all that. Imagínate todo eso, hermano. How important. Cuán importante es. To fast. Ayunar. Amén. Thank you. Dios les bendiga. Gracias. God bless you. Gracias y Dios me los bendiga. Gracias.